Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy nos hemos desplazado muy cerquita de Lerma, en la comarca de la Arlanza, porque estamos en Quintanilla del Agua y Tordueles y hemos quedado ya con su alcalde, que muy puntual a su cita, como suele ser habitual, nos espera ya en las puertas del ayuntamiento. Leopoldo. Buenos días, Gerardo. Muy buenos días. Fríos días. ¿Sí? Nada, lo primero agradecerte que nos hayáis recibido en esta bella localidad de Quintanilla del Agua. Y yo lo mismo, os agradezco de vuestra visita de cortesía a esta bella pueblo. Bueno, Leopoldo, ya conocemos mucho ya Quintanilla del Agua, pero nos gustaría situarlo en el mapa, porque yo creo que es importante saber dónde estamos localizados, cuánta gente tenemos empadronada, etcétera. Bueno, etcétera. Pues Quintanilla del Agua, como todo tú sabes, está muy cerquita de Burgos, aproximadamente a media hora de Burgos, por autovía. Está cerca de Lerma, cerca de Covarrubias. Bueno, pues es un sitio donde el Valle de la Arlanza es para invitar a todos los burgaleses que vengan a visitar este valle que es precioso. Quintanilla del Agua, pues como todos los pueblos de nuestra provincia. Yo estuve hace veintitantos años en el ayuntamiento de Quintanilla del Agua y Tordueles y se componía casi alrededor de 800 habitantes. He vuelto a este ayuntamiento hace 11 años, va a ser, y me encontraba el ayuntamiento con unos 610, 615 habitantes. ¿Cuántos viven actualmente? Hoy vivir, pues es dificilísimo contarlo, porque vivir, pues calcula que pueden vivir alrededor de unos 400 y pico personas con lo que nos corre en nuestros pueblos, que hay una mayoría de 70 años para arriba. Entonces, ahora mismo, empadronados en Quintanilla del Agua y Tordueles, pues andaremos con unos 500 y pico. Ha bajado a pasos así cantados. La crisis que tenemos hoy nos acompaña a disminuir la población. Las empresas desaparecen. Lerma... Vamos a dar un paseo, Leopoldo. Mientras así vemos las calles... Lerma ha bajado en población, ha habido empresas que han suspendido el empleo, pues Quintanilla del Agua se nota. Aquí el fuerte más fuerte ha sido la granja Vascones, perteneciente de Clesa, que está cerrado. Entonces Quintanilla del Agua ha pegado un bajón en población extraordinaria. Leopoldo, servicios en Quintanilla del Agua, hemos visto un gran centro de salud. Quintanilla del Agua. Muchas cosas, claro. Sí, Quintanilla del Agua, pues hoy todavía se puede decir que tenemos todos los servicios más básicos y fundamentales que tiene que tener un núcleo de población, como puede ser el consultorio médico, que se abre todos los días. Uh-huh. Tenemos cerca el centro de salud de Lerma para por las noches, estamos bastante bien servidos. Tenemos también un telecentro donde cualquier persona del pueblo puede ir desde 16 a 80 años. Es verdad que yo ya digo que los telecentros que tenemos ahora han quedado ya obsoletos, porque yo me acuerdo de otra época que salió la palabra teleclub, aquellos teleclubs de las primeras televisiones que teníamos en los pueblos, donde se reunía el pueblo a ver una corrida de toros o un partido era de fútbol. Era la vida, ¿verdad? La vida, era la vida, sí. A medida que fue avanzando la sociedad y el tiempo, pues cada uno tenemos una televisión o tres en casa, y el telecentro ha pasado lo mismo. Hoy ya cualquier niño con su teléfono puede ver de todo, muchas personas han comprado teléfono, se está quedando obsoleto. Leopoldo, uno de esos... Tenemos también cura, párroco titular de Quintanilla del Agua y Tordueles. Iba a decir yo, y escuela. Y tenemos escuela. ¿Le parece que vayamos a...? Sí, vamos a dar un paseo por para la escuela. Para que se vea sobre todo que hay vida en Quintanilla del Agua y que tienen niños estudiando aquí mismo. ¡Hola! Voy a ver a la señora, vamos a darle a decir hola a la claro. señora. ¿Qué tal? No huele a comida todavía, ¿eh? No, encantado de conocerla. Vale, es que le veía mucho y me gusta escucharte. Bueno, Leopoldo, después del saludo a esta señora tan maja, vamos a chulear un poquito, porque Quintanilla del Agua es de los pocos pueblos pequeños, vamos a decir pequeñitos, de la provincia de Burgos, que puede presumir de tener colegio propio. Y estamos, ahora vamos a entrar en el colegio Monte Arlanza, ¿verdad? Pues sí, es verdad que en estos tiempos que corren, con la despoblación rural que tenemos, mantener un colegio, pues has dicho bien, podemos presumir, no chulear. Presumir. Presumir, porque si es que chulear es algo peyorativo.
Y además, no solo tener colegio, claro, sino tener colegio y tener alumnos con profesores. Normal, para tener colegio abierto hay que tener niños. Y aquí tenemos pues unos 10 niños de 3 a 12 años que luego van al instituto, al ERMA. Pues vamos a entrar a las dependencias del colegio que le tenemos aquí. ¡Ay, qué bonito! Si lo tienen además todo adornado. Gloria Fuertes. Juan Ramón Jiménez, claro. El hall de entrada al colegio, los servicios de los niños. Todos estos son los trabajos que van haciendo ellos. Claro, estos son trabajos manuales. Este es el servicio de los profesores. Este es una sala de múltiple, la usan para el dibujo, me han comentado varias veces. Aquí está el aula. Y aquí está el aula, pues sí, llamamos. Lo bonito de estas clases es que... Buenos días, Senar. De 4 o 5 años. Queremos pasar con los de la tele, ¿se puede? Hola. Vamos a pasar. Hola, buenos días, chavales. Buenos días. Uy, qué cara, claro, estamos ya lunes... ¿Verdad? Y los lunes, Leopoldo... ¿Sabéis quién es este señor? Sí. ¿Quién es? El alcalde. El señor alcalde, que ha venido a veros. ¿Y qué hace un alcalde? Mandar, ¿no? Sí, se ríe, Leopoldo. Un alcalde manda, ¿no? Sí, no le queda más remedio que mandar. Muchas veces no le gusta mandar, pero hay que mandar. Y de la escuela, Leopoldo, pues vamos a una de las joyas de Quintanilla, que se acaba de reinaugurar. Bueno, con fondos de Diputación, de la Junta y, por supuesto, el Ayuntamiento, el nuevo frontón cubierto, que todavía no está terminado porque creo que queréis hacer algo más, ¿verdad, Leopoldo? Sí, vamos a intentar cubrirle de los aires. Maravilla. Que vienen aquí, que, pues, por ejemplo, en esta época, pues en el aire es tan... hace frío. Entonces, cortando un poco el aire, pues creo que va a ser un sitio para estar, pues, adecuado y para verano es buenísimo, porque... Mira la cigüeña ahí, Para sí, sí. La, vamos, puede ver los partidos perfectamente, la que mejor. La que mejor. Es uno de los sitios más altos de Quintanilla del Agua. Yo decía que era de los pocos porque que este artesonado no suele ser habitual en los polideportivos, así de madera, ¿verdad? Pues este local, este recinto, al principio tuvo el proyecto de hierro, como era tradicional, por aquí a los alrededores de los que hay cubiertos. Y claro, pues quisimos ser un poco diferentes, buscar la madera laminada, que hoy está bastante en moda, y dijimos, bueno, pues vamos a ser un poco pioneros en cambiar la estética de los cubiertos de frontón y polideportivos, y nos largamos aquí, y aquí estamos. Ha sido una obra que yo la llevé hace 11 años en el proyecto que yo llevaba, como era el edificio de usos múltiples y la cubierta del frontón. Y he llegado, y para mí es un orgullo mío que las dos cosas, obras un poco faraónicas que se pueden hacer en los pueblos, pues he llegado a hacerlo. Uh-huh. Es una satisfacción personal. Para muchos vecinos estará bien, para muchos vecinos estará mal. Pero bueno, esto es para disfrute de todos, totalmente, ¿verdad? Correcto. Pero hay que entender lo que es así, ninguno tenemos el mismo gusto. Porque aquí todo esto también empezó, antiguamente había un torneo de 24 horas, como en muchos pueblos de fútbol, de futbito, pero es que ahora le hay una semana entera. Una semana entera, que esto pues empieza lo mismo a las 2 de la tarde o las 3 de la tarde con infantiles, luego alevines y termina luego por la noche hasta las 2 de la mañana o así, con ya mayores. Y bueno, pues es un poco que damos ambiente en verano, esa semana que se hace en el mes de agosto, pues es un ambiente, bueno, pues todo alrededor está lleno de gente, por la calle lleno de gente, bueno, es el ambiente que da Quintanilla del Agua, eso es el fulbito. Y luego también otros actos que, como llueva afuera, pues te vienes aquí. Exactamente, aquí pues es un para cualquier evento que hacemos, pues bien sea San Isidro, bien sea, por la ejemplo, Matanza, La Matanza, cualquier evento que se hace en el pueblo, disponemos de esta cubierta, por lo menos no te mojas. Bueno, hemos hablado de deporte y claro, después del deporte hay que comer. No sé si es una bodega. Vamos a ver una bodega. Una de más buena, ¿eh? Una bodega porque Quintanilla del Agua es un pueblo de tradición de vinos, es una bodega que es de las antiguas de nuestro pueblo, que es el reflejo de todas las demás, para que vean Quintanilla del Agua, la tradición de la bodega, los lagares que se están hundidos, pues ya era la tradición del vino. Aquí la gente ha vivido del vino. Pues venga, vamos allá. Vámonos para allá. Leopoldo,
¿Cómo huele? Vaya sitio nos ha traído, porque esto otro, parece otro pueblo dentro de Quintanilla del Agua. Esto es maravilloso. Sí. Todos son bodegas y merenderos. Esto es un pueblo de merenderos y bodegas. Estas son las bodegas tradicionales encima del cañón de la bodega, pues como vemos todavía porque eran prototipos, pues se han hecho el merendero y se usa habitualmente, pues como vamos a ver ahora, vienen a almorzar a la bodega, vienen a merendar. En verano se multiplica. Aquí se oye ya varias veces. Eso ya, es que llevan un rato y sí, huele. Y huele. A aquí si ya huele. ¡A la paz de Dios! Venga, no hay que llamar, que esto entra lo que quiera. ¡Bernardo! ¡Es usted famoso! ¿Famoso? ¿Es usted Bernardo? Sí, Bernardo Ortiz de la Cruz, Fernando Sánchez, dice el alcalde. Siempre llegamos tarde, ¿verdad? De Valladolid de Pintor. Que siempre llegamos tarde. ¿Por qué? No hay tarde nunca. No hay nada de comer ya. Ahí hay salchichones, ahí va. Si quieres te saco. Y espárragos y lo que quieras. Bernardo, ¿esto es típico todavía en Quintanilla del Agua? Aquí todos los días. Sí. Aquí almorzamos todos los días. Si en uno las alas, era otra cosa, pero todos los días. Pero a mí me enseñaron de pequeño que almuerza el que trabaja. Si es que yo estoy jubilado, ¿cómo voy a trabajar? 78 años tú ya. ¿78 tiene? Hombre. Y luego ya a casa y a comer. Hombre, si hay algo, a lo mejor si tengo ganas como, si a lo mejor no. Es que con todo lo que se han comido, digo yo que ya... Bueno, unas alitas, un poco... Gerardo, perdona, pero me dice que tiene que comer porque si no la mujer le riñe. Hombre, y valor, no la deja, no le deja dormir con ella si no come. Si no duermo con ella. Ah, no duerme con ella. Pues sácalo la tele. Pues muchísimas gracias por habernos dejado... Vamos a la bodega que tiene sordo. Vamos a ir a ver la de Pepe. A ver, dígame eso del vino. ¿Eh? Dígame eso del vino. Vamos a la bodega. Habla del Pepe. ¡Vamos! Ya se han acabado todo, así que aquí no tengo una cadena. No tengo nada que hacer. Joder, Bernardo, vaya bodega, ¿eh? Esto es. Aquí bajas tú. Es precioso, ¿eh? No es peligroso, ¿no? Ahora, no compares. Escucha, esto, yo que tienes bombas. No, como le he oído decir antes, que yo bajo aquí y borracho. No, nada, es una total que te digo. Esto tiene medio metro de hormigón y piedra por el otro lado, ¿eh? ¡Qué maravilla! Ni una bomba. ¿Lo haces tú? Sí, esto es mío natural, todo. Y mira los que tengo llenos ya. Bueno. Y ahora te voy a dar de aquí uno. Venga, vamos a probar el vino de Bernardo, que ya he oído yo que es muy famoso. Yo tengo... El año pasado tenía 130 y tantas cántaras. Este año tengo pocas. Ya he vendido. A valer más ha ido ese cubito. O sea, que es bueno. Bueno, yo... El gusto tuyo, me lo dices luego. Vale, pero no, todo no, ¿eh? Oye, bebe el medio lo que quieras. Eso no lo bebe en ningún bar. Está bueno, ¿eh? Dale. Está, no, que trabaja y luego me saca borroso. Mientras mira, estoy yo borroso. Pues Bernardo, vamos a ver ahora la de Pepe. Y así, vamos a cortar nosotros ahora para que la gente no sepa qué hacemos aquí mientras no, cortamos. No, lleva rato, parece? Sí. Pues nada, hasta ahora. Qué buena gente. Pues hombre, en la bodega toda aquí se quitan todas las penas. Alguna vez se discute por tonterías. Bajan, política, pues, fútbol, seguro, ¿no? Sí, y muchas veces discusiones de tradiciones, pues dicen, salen discutiendo porque si las marzas del año no sé qué nevó. Pues es mentira, porque no nevó, porque solo cayó un poco. Y bueno, y discusiones de esas de la nostalgia, que, de los años. Claro, pero esas discusiones con vino bien. Está totalmente. Qué duda cabe que a lo mejor discuten. ¿Cómo voy a avisar a mi compañero? Sí, que discuten por esas preguntas que se hacen, pero mañana son otra vez amigos. No hay esas broncas de decir de amistad. Mira, cuidado. A alguien se le ha caído el vino. Sí, alguien ha tirado vino por aquí. Nada, pues podríamos hacer una fiesta al vino en Quintanilla del Agua. Mira, una bodega de vino. Esa era la bodega de mi padre. ¿Esta? No, esta otra. Y aquella otra de atrás. Ahora es de una hermana mía. Ahí también le invitarán bien. Pues de un buen merender. Sí, esto de... Es que es una bodega de las tradiciones. ¡Pepe! ¡Pepe! Venga, vamos a la bodega. ¡Hola, Pepe! ¡Subí aquí arriba! ¿Cómo? ¡Subí aquí arriba primero! Ah, que subamos aquí arriba primero. Pues nada, vamos a subir aquí. ¡Vamos a ver! Primero. ¡Pepe! Pues Gerardo, este es el lagar que hacen ahora para hacer el vino para casa, porque los lagares, como has visto por ahí, los lagares tradicionales que usaban nuestros antepasados para hacer toda la producción de vino del pueblo, que se dedicaba prácticamente a la viña Quintanilla del Agua, pues se ha cambiado por esto. Es una cosa que hacen ellos para tener su vino casero particular. Y ahora entramos... Ahí está, al merendero que tiene aquí Pepe. Jolín, Pepe, nos recibe con hoguera. Esto no es un lujo, ¿eh? Pepe. Esto no es un lujo, ¿eh? Aquí lo que hace falta es buena merienda. ¿Y dónde está?
¿Qué no lo hemos traído? No la hemos traído, no la hemos traído. Bueno, pues este es un merendero como hay muchos en el pueblo, como habéis visto esta zona que parece un pueblecito. Y Pepe Mostaní es uno de los anfitriones del pueblo, que también abre la bodega y aquí nos venimos siempre a preguntar por uno, por otro, y nunca falta esa buena acogida tanto a los del pueblo como a los foráneos que vienen, y es un anfitrión de mar del pueblo, como hemos estado antes a donde Bernardo. Y esto es lo clásico de Quintanilla del Agua. Por eso cuando yo digo que a Quintanilla del Agua puede venir cualquiera, que no se va a encontrar siempre con un trago de vino, no le va a faltar. Y si hay algo en la mesa, pues siempre te invitan a picar. Pues nada, vamos a ver la bodega de Pepe, que creo que es preciosa, ¿no? Oye. Pues venga, haga usted, Pepe, haga anfitrión. Qué bonito. Se me ha olvidado el casco, ¿eh? Ya antes como bajamos aquí con las odrinas, ¿cómo bajaría? Odrinas llamaban de los antiguos pellejos antes de ser dedicados para el vino. Ajá. Que usaban para transportar el mosto. Aquí la caverna. Leopoldo, baja la cabeza, que te sí, está dando. Aunque yo soy pequeño. Cuidado, Gil. Nada, yo no me doy. ¡Joder, qué joya! Pero esto es una joya. Esto es una joya. ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¿Cuántas cubas tienes, Pepe? Cuatro. Con cuatro da para todo el año, ¿no? Sí, sí, sobra, sobra. También para los amigos, ¿eh? Hombre, porque no me lo veo yo solo. Porque aquí os juntáis. Claro, aquí nos juntamos, sentamos ahí eso. Y chaca, chaca. ¿Este vino ya está preparado para sí, este año? Sí, para ya lo tenemos, ¿verdad? Ya está para ya fermentado. Sí. Bueno, hazles una demostración, Pepe, cómo se saca el vino del tonel para invitar a los amigos. Pues mira, aquí lo vamos a tener. Así se hace. Con el vaso. Ajá. Hay que voltear el vino, ¿eh? Porque el alcohol está arriba, explícaselo. El alcohol sube arriba. Ajá. Pesa menos que el vino, entonces está arriba. Entonces, si tú quieres emborrachar a uno, coge el de encima, le das... De este, de aquel, del otro, y a ver cómo salimos luego, Si no le quieres emborrachar... Oye, lo volteas un poco. Volteando, ya sobra. Con esto sobra ya. No, pero la cata la haces tú, primero. ¿Yo? Venga, a ver, ¿qué sabe? Yo ya sé cómo sabe, ¿eh? Venga, pero ando en la cata. Está moroso. A ver. Es moroso. Amoroso. Amoroso, dice. Está amoroso. Habrá que probarle, a ver. Ya vale. Venga, a ver, mira, a ver, ¿qué tal sabe el vino de Pepe? Como ya se sabe más, no se lo doy más. Por Quintanilla y por Pepe, ¿eh? Y buen vino que es, ¿eh? No tiene, sabe muy bien, tiene un paladar rico y es... Está muy bueno este vino, ¿eh? Está muy bueno. Yo no sé cómo vamos a terminar el programa hoy, ¿eh? Tú, Gerardo, no bebas mucho, que te puede hacer daño. ¿Por qué? Pues porque Pepe la ha sacado, no la ha sacado muy bien. Por eso he bebido yo poco, porque nos podemos emborrachar. Nada, Pepe, muy bueno, ¿eh? Gracias, vino. ¿Eh? No sé yo cómo vamos a subir ahora las escaleras. Y arrastras. Bueno, ¿dónde vamos a despedirnos el programa? Al Usos Múltiples. Pues nos vamos a ir ahora al edificio de Usos Múltiples. Y damos las gracias a Pepe por haber enseñado tu bodega. Una bodega antigua, una bodega que es reparada porque la tierra ha hecho, se ve que ha hecho arcos, pero es una bodega de las antiguas, antiguas. Oye, te voy a contar una cosa. Voy para allá, a ver, ¿qué me vas a contar? Voy a contar, porque mira... Pero date la vuelta, que si no, no te ven en casa. Ah, estábamos ahí probando el vino, éramos tres probando el vino. Y uno decía que era mejor esta cuba que aquella. Entonces, fuimos a probar allí y según estábamos ahí... Se hundió la bodega. ¿Concho? Se hundió un cacho de aquí para allá. Y tapó los cubetes. Tuvimos que salir a rastras. Pues no hables ni alto por si acaso. Fíjate lo que nos pasó. Pero bueno, mientras haya vino... Sí, pero luego ya se ha arreglado y ahora ya no se hundes más. Pues está precioso. Esto ya para toda la vida. Ya. Pepe, un placer, muchas gracias. Venga, igualmente, gracias. Venga, Pepe, ha sido un placer que os haya enseñado la bodega. Venga. Vamos a terminar el programa. Adiós, Pepe. Hasta luego. Me he escapado del lado de Leopoldo, porque es que tengo aquí un amigo que se llama Kiko. ¡Kiko! Hola, buenos días. ¡A la paz de Dios, hermano! Aquí estamos. Espérame, ¿qué pasó? Que he dicho yo que me escapa un poco de Leopoldo, porque claro, Leopoldo y yo empezamos a hablar, y es que yo sé que esta casa es mágica. ¿Es mágica o no? Pues hombre... Ya huele aquí a... De toda la vida.
Acaba de terminar la matanza, Kiko, y vamos a ver, yo creo que algo espectacular. Si me acompañan, siento dar envidia, pero esto nos va a dar envidia a todos. Vamos a verlo. Kiko, este es el desván, ¿no? El desván es. Uy, cómo huele a humo. Pues hombre, ya están casi oreados, ya no. Uy, cago en la mar, qué maravilla. Mira, hoy no hemos visto iglesia, que es que casi siempre lo mejor del pueblo, pero creo que lo mejor del pueblo es esto, ¿no? Pues aquí tienes. Las orejas, vemos un lomo. No, hay cuatro lomos ahí. Cuatro lomitos y los chorizos. Los chorizos, los huesos, los salchichones. ¿También haces salchichón? También hacemos salchichón. O sea, ¿cuántos cerdos ha matado? No, ahora uno, bueno, en diciembre matamos uno. Uno. Y el otro a última hora de enero. Con esto tenemos ya para todo el año, ¿no? Bueno, pero vienen mis hermanos, vienen todos y todos comemos. ¿Qué vas a hacer, no? Hombre, es así. ¿Qué es lo que más cuesta de hacer las matanzas ahora, en esta época? Pues hombre, lo primero que hay que hacer es matarle, chamuscarle, estriparle, colgarle y después dejarle todo ese día. Toda la noche y al día siguiente le estazamos. Uh-huh. Luego picamos el lomo y todo eso, lo amasan. Las cortezas. Y a la vuelta de 2 días, tiene un día que coja el picadillo. Y al tercer día, pues se embute. Y ahí vemos que el humo es natural. Sí. Ahí ponemos el humo y ahí está la campana que sube. Ah. Sí, hombre. Qué listos eran antes, ¿eh? Bueno, yo de toda vida, 65 años tengo y desde chavalín, Pues nada. Sí, hombre. Francisco, Kiko, muchísimas gracias por habernos dejado meternos en tu casa y sobre todo en tu desván y enseñarlo el secreto mejor guardado de la familia. Bueno, ya lo creo. Pues muchas gracias. Voy a buscar a Leopoldo, que le he dejado por ahí, y no sé qué me va a enseñar ahora. Bueno, pues ya estamos. Buenos días, doctor. En el centro de salud. Venimos aquí. Hola, haciendo un reportaje de andando por la provincia y queremos hacer un poco los servicios que tiene Quintanilla del Agua. Y bueno, pues uno de ellos es el fundamental, la consulta al médico. Me han dicho, Carlos, que no hay mucha gente, doctor. Hoy no debe haber muchas, afortunadamente, que yo me tengo que ir pronto, que tengo guardia. Nada, pues ahora no le entretenemos más. Muy bien, esto es el consultorio. Al lado está otra prácticamente igual, que es la consulta de enfermería, ¿eh? Y la sala de espera. Pues nada, nos alegra. Ya lo veis. Que sea por muchos años. Venga, muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a seguir viendo el edificio de servicios. Esos múltiplos, pase, alcalde. Ya está, ya pueden entrar, ¿eh? Aquí le toque. No, por ahí toca. Le toca a caballero. Es burgalés este, señores. ¿Este señor es burgalés? Buena gente. Señor médico. Esta señora, sácamela porque me ha pegado un cachavazo antes. Dice que nos ve mucho, ¿verdad? Uy, yo sí. Pues así. Todos los días. Y así tiene que ser noche, siempre, ¿eh? Por la noche y a mediodía. Ah, ¿también en la repetición? Y te aplaude. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué me pega con el cachavo ahora? Ah, bueno, adiós, ¿eh? Centro de salud y bueno, todo tenemos aquí. Todo tenemos aquí. Para tenemos ahí esta oficina, que no te lo he dicho, la usa Caja del Círculo, Caja Rural y Caja de Burgos. Uy, madre, malo. Dar un servicio, pues es lo menos, es como decimos de los seguros, es una cosa obligatoria, aunque sea dolorosa, tener caja de ahorros, pero bueno. Van a desaparecer. Y aquí el salón de actos. Sí, el salón de actos, que verá este, bueno, le vamos a abrir para que veamos. Tengo una de las cosas, una pieza preciosa que nos ha hecho un vecino del pueblo, un autodidacta, que es la patrona de Quintanilla del Agua, la Santísima Trinidad. Uh-huh. Bueno, pues este es el salón de reuniones del pueblo. Una cosa que se usa bastante para hacer bodas, para aquí casamos, aquí hacemos hasta misas cuando la iglesia está en reparación. Como la palabra dice, usos múltiples. Aquí se hacen comidas, se hacen conferencias, y esta es la imagen de Quintanilla del Agua, la patrona, la Santísima Trinidad. Ha sido hecha en madera por un vecino del pueblo, un autodidacta, Agustín Villariezo. Pues preciosa. Es una cosa, pues una joya para el pueblo, porque es madera y esto, vamos, Quintanilla del Agua por presumir de hombres autodidactas, ejemplo, Yáñez, este hombre, que se llama Agustín Villariezo, que se ha dedicado a la pescadería. Bueno, es un autodidacta, lo mismo hace albañilería,
que hace madera, pero esto es una joya. La gente que la ha visto, es madera toda hecha a mano, es una preciosidad. Pues qué mejor manera que terminar nuestro paseo aquí, con la patrona, ¿no? Pues la patrona de Quinta de Aragua. Nos queda que ver el tercer piso, ¿eh? Bueno, entramos al telecentro, que es donde nos vamos a despedir ya del alcalde, que ahora por la hora está vacío, pero supongo que esto por las tardes está sí, lleno. Sí, solo se abre por las tardes. Bueno. Este es el telecentro, aquí, pues oye, ya ves que hay terminales para todos que quieran venir a trabajar. Como te dije antes, pues en su principio esto fue apoteósico. Uh-huh. Hoy ya por la que cada uno tiene su ordenador y desde el wifi que tenemos aquí, pues coge la mayoría del pueblo línea. Wifi, que es gratuito. Es gratuito, claro, sí. Es que ahora si vas a Roma, es con clave. Ah. El chiste es malo, ¿no? Es malo, pero son clave, sí, son clave. Con clave, bueno. Con clave. Pues muchísimas gracias, Leopoldo, por habernos dejado este paseo por tu pueblo y que te lo agradecemos mucho. Pues gracias a vosotros por haber venido y yo, pues una mañana de frío hemos pasado, pero encantados. Ha sido una gozada. Exacto. A ustedes, nada, decirles que les espero, si quieren, el próximo viernes aquí en un paseo por la provincia. Adiós.